Hola a todos, soy Aldo Rico y en este video les vengo a traer la final de la WEL League en el mapa Gran Bazaar. Nuestro equipo llegó a la final luego de 8 victorias consecutivas y de perder muy pocas semicoms. Así que bueno, acá estamos, esta es la final. El contrincante es Nexo Gaming. En la final es Gran Bazaar, vamos a jugar 4 rondas, dos veces por lado. Vamos a empezar acá del lado atacante. Como ahí cantan live, decimos salé. Y empieza la ronda. Mi laburo va a ser jugar acá en triple blocks o en los bloques. Y ahí estoy disparando para tratar de que no tengan head glitch y para tener una mejor visual. Mejor visión. Veo que se pasó uno a banana, ese fue mi error. Y lo pusió para ganarlo de espalda, pero se dio vuelta rápidamente. Y me mató, seguramente ahora lo va a matar a Sirius. Lo mata a Sirius. Y ya somos dos muertos en la primera etapa, en menos de 3 minutos, así que tenemos que rotar rápidamente para atrás. Yo ya salí con RPG para destruir el head glitch ahora que vimos en las escaleras del MCOM. Activaron el MCOM. Ahí como pueden ver. Ahí estamos pushando para el MCOM. Yo estoy esperando con el RPG para ver si tengo que destruir. La combi blanca no. Cantamos uno en el MCOM. Nos matan a nosotros uno. Me tiro a hitmarker. Y ahí empiezo a hacer spam. Mata el otro. Squad. Canta squad eliminated. Así que yo me voy a pushar con todo para el deployment enemigo. La idea es hacer un split, dividirnos en 2 y 2 para cubrir las dos salidas que tienen los atacantes en este mapa. Y ya como pueden ver, los atacantes pidieron 5 tickets en ese push. Estamos haciendo ese rape. Cantan 2 por la calle y 4 por la calle, así que empiezo a rotar para atrás porque es al pedo que me quede mirando esa línea. Y ahí empiezo a rotar para atrás. Vemos como estamos seteados, banana, triple stack y casa esquina o corner house. Así que yo me voy para arriba acá de la Mekong. Ahora estoy tratando de ver. Le ganan white van a Snarf. Y le están entrando a casa esquina virtual. Le toqué a uno abierto que lo mató por suerte. Y ahí están haciendo head glitch afuera de banana. Y lo que hago es tratar de dispararle a esa parte, le hicimos papeles para que se queden sin head glitch. Y ahí cantan 2 más afuera de casa esquina. Y lo que voy a empezar a hacer ahora es a rotar. Voy a empezar a atacar casa esquina. Si somos 3 contra 3. Veo uno en mi mapa a la izquierda. Lo mato. Y ahí me salta otro más. Rex contra Rex. Y gano por suerte. Uno veo que sube para casa esquina. Revivo a mis compañeros. Nos está pushando nomás. Lo espero. Headshot. Lo revivo a Virtual. Espero que Virtual reviva a Snarf. Y acá entra otro más. Outside. Canta Snarf. Lo mato por suerte de Outside. Queda todavía uno más dando vuelta afuera de casa esquina. Y lo matamos. Esto por suerte le limpiamos un montón de tickets al otro equipo. Le quedan solamente 8 tickets. Y ahí veo el humo. Sid canta My Side. Yo me subo rápidamente a triple stack. Pero veo que. Espero que Sid gane, pero pierde. Mato que está a punto de activar la MCOM. Revivo a Sid. Y acá espero. Uno más. Canta. Snarf mata a uno. Yo lo vuelvo a revivir a Sid. Mata al otro. Snarf, por suerte, siempre ahí cubriéndonos la cola. Gracias a él. Snarf canta Squad Eliminated, que es cuando matas a los 4 miembros de la patrulla enemiga. Y de vuelta a nosotros atacamos para adelante para evitar las salidas del deployment de los atacantes. Seguimos esperando en los lados, escuchando las calls. Virtual canta 4 de vuelta en la línea de la calle. Yo me empiezo a rotar de vuelta para atrás. Dicen que está yendo para garage. Yo subo por las escaleras para ganarme el techo de mi comp.
Garage back range. Está cantando el virtual. Se queda solamente Sid atrás. No, no chat. Yo me quedo mirando a Ali porque es probable que se hayan ganado banana y que quieran rotar de banana para Sea Arches o arcos de C, que es lo que tengo mirando enfrente. Outside guardhouse, outside. Afuera de casa esquina está cantando Sid. Corto camino por las escaleras para no darme el head glitch este. Virtual está matando lo que es White Van. Yo voy para atrás con el virtual. Virtual muere. Yo empiezo a rotar para ayudarlo a la línea de virtual. Mato a uno. Tiran humo, así que no puedo ver si lo están reviviendo o no. Ahí murió. Acaba de morir Sid de vuelta. Acaba de morir Sid también, digo. Ya somos tres muertos. Yo me quedo en triple stack, que es el límite para el spawn de los defensores. Mato a uno casi esquina. Y estamos ahora en una posición muy fuerte, tanto por los atacantes o los defensores, que es. Triple stack o edificio de 3 pisos. Por suerte, Virtual ahí clava una doble kill y ganamos la primera ronda sin permitirles a los enemigos que nos planten un MK. How did they kill you? You guys did the first push. Bueno, acá estamos con la segunda ronda, nuestra primera oportunidad del lado atacante. Como van a ver, ahí empiezo yo con humo. Lo que vamos a jugar acá va a ser un fake smoke por Ali y formen push por el camino ruso o Russian Road, que es a la izquierda. Yo lo que voy a hacer ahora, me voy a asomar, voy a tirar dos humos, ahí va el primero. Va el segundo para tirarle humo al de los cubos que está jugando en ese spot. Y voy a rotar para la calle. En todo este momento el equipo enemigo está pensando que estamos yendo tanto por la calle como por el alley. Así que los mantenemos divididos. Esa es parte de la estrategia, dividir al equipo defensor para nosotros tener un push más fácil en este lado. Como pueden ver, ya ganamos casi esquina. Cantamos uno corner house y uno fuera de banana. That one. Matamos uno en corner y banana se acaba de meter para adentro. You got me, he's almost dead though. You can throw a nade and he will die. Sid canta que le tiremos granada a banana, pero no tengo mucho éxito con. Vi que no me tira hitmarker mi granada. Yo estoy preocupado ahora por la MCOM y por triple stack. Still there. Tiro humo, virtual canta que todavía está ahí adentro. Me quedo mirando. Trato de ver si lo encuentro piqueando al de banana. No veo nada. Piqueo de vuelta. Y ahí me mata él. Pierdo el push a banana. Sid gana triple stack. He's pushing banana, he's pushing outside banana, one, outside banana. Y lo matan a Snarf ahí afuera de banana. Virtual es el. Sid es el único con vida. Se queda esperando ahí en triple stack. Pero por suerte vamos a exponer todos ahora con Sid. Y vamos a dominar este edificio que es muy muy fuerte en 4 contra 4. Ahí vienen las granadas. La segunda fue una fail nade por parte de ellos. Y ahora lo que vamos a jugar es. Nosotros tenemos un código que se llama Tortuga. Vamos a empezar a jugar lento. Encontramos el edificio más importante en la primera MECOM. Este edificio es nuestro. Escuchamos que tienen beacon. Escuchamos que tienen sensor, muy probablemente beacon en bananas. Entonces el laburo nuestro va a ser controlar triple stack. Yo me voy a quedar mirando abajo por si sube alguien. Mientras que todo el resto va a tratar de work, lo que llaman work on picks. O tratar de matar a uno o dos para empezar el pusheo para la MECOM. No vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario. Total, como pueden ver, en 4 contra 4 no tenemos ningún timer ni nada que nos apure. Ahí empezamos a rotar para ver si yo me puedo ganar desde arriba para matar casa esquina o la MECOM. Ahí trato de ver que hay uno por ahí que hace head glitch en la escalera de la MECOM, pero no. Hay uno que está en la combi blanca. Trato de destruir la combi blanca con el dardo, pero no estoy teniendo éxito. Van a ver que voy a insistir mucho con ese dardo en la combi blanca para destruirlo. Generalmente funciona, pero
No sé si es por el ángulo o por la distancia, no estaba funcionando muy bien ahí. Voy a insistir de vuelta con la M16, pero va a ser al pedo en realidad. Y ahí empezamos a spotear, tenemos una en la combi blanca. Uno en el mercado afuera de banana. Virtual mató a uno. Quiere decir que quedan máximo dos por la parte de mi combi. Two arches, ahí puso arches, mato uno, uno y uno. Queda Red Bull, Sid mata al, al segundo que estaba jugando en esta línea. Me reviven. Somos 3 contra 3 contra 2 acá. Vemos uno con escopeta. Nos mataron los dos. Mate uno más. Nice. Snarf mata al último. No, pero tienen beacon y sensor atrás en banana, así es por eso que nos empiezan a venir como si fuera desde atrás, nos empiezan a venir como atacantes. No, I didn't. Y acá es donde se nos empieza a complicar a nosotros y nos empezamos a preocupar, porque si tienen beacon en banana y pueden venir desde el deployment ruso, desde el spawn ruso, estamos terminando básicamente a 360 grados todos los lados al mismo tiempo. Sí, canta, le tiran de deployment. Yo tiro granada para ver si, para evitar que pusieran rápido. Ellos se mandan agresivamente y los mato con esa granada. Pero lograron desactivar. Yo ahí toqué a uno que lo dejé. Tiró 80 y pico por ciento de kill assist. Volvemos a matar y volvemos a controlar la mecom. Plantamos de vuelta. Pero ahí ven como, como Virtual canta in my body, que quedan. Queda todavía gente por banana y por arches. Sid mató al que yo spoteé por deployment. Y ahí lo estoy esperando. Estoy esperando el push de arches. Piqueo, mato uno con dardo. Y me quedo holdeando acá porque Virtual había cantado dos más. Estamos mirando banana. Mi laburo va a ser mirar si arches para ver si hay algún otro push. Por si siguen teniendo la beacon en banana o no. Me quedo holdeando acá, esperando. Piqué a uno. Lo mato, salgo del dardo. Por suerte no había nadie más. La MECOM está a punto de explotar, así que ya está. Ya ganamos esta MECOM. Es un punto asegurado. Snarf clava otra kill. Y aquí vamos a empezar a movernos y a presionar la parte de para atacar la segunda MECOM. Para los que no estén familiarizados con el modo Squad Rush o 4 contra 4, básicamente tenés 12 MECOMs que se destruye una después de la otra. No es como el Counter o el Call of Duty, donde es una y otra u otra. Y tenés 20 tickets cada vez que atacás. Como pueden ver acá, como ya ganamos la primera MECOM, nos dan otros 20 tickets para seguir pushando. Y acá tenemos que tratar de empezar a presionar la parte de la segunda MECOM. El objetivo siempre acá es ganarte este cavi donde estamos nosotros, este agujerito. Pero tenemos un error con el Virtual, donde con mi compañero acá que acaba de morir. Es que no tenemos medpack. Yo salí justo con dardo y Virtual tenía dardo también o humo. Y ahí yo empiezo a mirar para atrás, pues seguro que nos van a flanquear, porque está el medio abierto. Ahí lo matan a mierda, y justo cuando lo revivo, aparece flanqueo, el que yo estaba esperando, lamentablemente. Y ahí nos hacen wipe, nos limpian en Golden, que es ese pasillo de la mezquita. Lo tenía de antes. Ahí vemos como Sid y Snarf están todavía trabajando en el medio. Bajan. Hey, the guy who is in the right side, play with us. Lo matan a. We need to kill the leaks. Los matan a todos ahí, somos tres muertos. Y hay uno en white van, dicen que está todavía en white van. Yo me trato de esconder ahora en triple stack. Ya vamos, 13 tickets, perdimos 7 tickets. Esto es demasiado, sin siquiera llegar a plantar la MECOM. Y fíjate, todavía estamos en la primera MECOM, ni siquiera llegamos a la segunda. He's in garage. Así que el laburo nuestro ahora con Virtual, que es lo que le acabo de cantar, es rotar para atrás y atacar desde banana la línea de garage, que es el edificio que está cruzando la calle a la izquierda. Ahí empezamos a rotar para para banana. Vemos una en la combi blanca. Lo voy a intentar de vuelta con el dardo, pero otro fail más.
Cuarto dado, recién explota. Está muerto Redwood, que es el que nos había matado antes. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar esta línea con Garage el Virtual, pero Sid canta que había uno más en la derecha y le pide a Snarf que juegue un poco más juntos. Sid pide que juguemos 2v2, se llama. Mi laburo ahora es desde el techo de Garage mirar si hay alguien en la línea del Bondi. Y el laburo de Virtual va a ser entrar en esa casa para mirar el pasillo que tenemos adelante. Pero lo matan al Virtual. No sé. Sí, se está escuchando ahora. Yo por suerte le gano el uno contra uno, lo revivo a Virtual. Y me voy a agarrar la línea del Bondi. Virtual me dice que no lo vio. Y yo me voy a poner a mirar acá el cruce. Me voy a ganar el Bondi y se asoma uno por la puerta esa y lo termino matando. Y empiezo a rotar rápidamente para el medio, para ayudar a los que vienen desde la mezquita o desde el Golden Alley, lo decimos. De alguna forma están atrás de nosotros. Le cantamos a Snarf que vaya a la MECOM. Plantamos a la MECOM, pero todavía tenemos gente atrás nuestro. Ahí vemos uno, dos en el costado. Está apoyando por ahí. Sid mata a uno, pero lo mata el segundo. Behind. Y ahí también lo matan a Virtual. Ahí lo tenemos a Snarf, que es el último con vida. Y lo van a tener matando también. Y ahora ven que. Ahora ven, me van a ver a mí que salgo con el RPG. La idea de salir con el RPG es. Que. Si estás desactivando el MCOM y vos llegás a tiempo, cosa que ahí yo no llegué a tiempo, puedes disparar desde esa posición, subiéndote a esas maderas. Puedes disparar un RPG adentro del MCOM y matar al que está desactivando. Si todo sale bien. Pero bueno, ahí no nos dio el timing y no pudimos hacer nada. Me mataron de la izquierda, de un lugar de decisiones eléctricos, donde voy a tirar el RPG ahora. El Smaug. Go for the pick. Sid y. I don't know. Y Snarf están controlando el medio. One left. One more. Oh, he's inside. Seek. Snarf hitea uno, yo hiteo a otro que está a la derecha de Snarf. He's down. Snarf lo pushea y le gana. I'm planting. Cover me. Snarf empieza a plantar la bomba y ahí Virtual lo pushean y le ganan. Yo me tengo que holdear. Veo a uno, lo mato. Le tiro granada por si lo reviven. Se asoma otro, lo mato también. Doble kill para salvar el lado de izquierdo del Bondi. Voy a tratar de revivir lo de Virtual, pero llego muy tarde. Sí, recargo la AK y me pongo holdeando el Bondi. Se asoma un tercero. Por suerte lo mato también. Son tres muertos en la línea de la izquierda. Eso quiere decir que van a spawnear en cualquier momento por la derecha. Y ahí empiezo a atacar para. Porque cantan un sniper que había por ahí. Y me mandé mal, completamente a destiempo. Pero por suerte están ahí todavía los chicos. Gana y explota la MECOM. Estuvo cerca eso, pero. Ganamos ya 2 MCOMs a 0. Y ahora se viene la tercera ronda. No, not that. You're calling a base raid. It was a guy inside the MCOM. One to one. Bueno, acá volvemos con la tercera ronda en el mapa de Gran Bazar. Vamos a empezar, vamos a defender ahora la primera MCOM. Como pueden ver ahí, voy a cambiar la línea, voy a jugar. Lo que es la parte de Mega Right o el push a Garage. V1, V2. Poteamos dos en Ali. Dos banana. Que fueron para banana. Y yo estoy tratando de spotear a los que están tratando de entrar a Garage. Ay carajo, yo les estaba pusheando. Mi laburo es spotearlos ahí y dispararle. Pero no. No llegué a conectar ahí la kill. Así que como no lo maté, tengo que empezar a atacar para evitar que se manden ellos más para adelante, para evitar que salgan de Garage específicamente. Ahí empiezo a ver, tiro una granada al techo de Garage por si se llegan arriba de todo. Y tiro una granada en el árbol para pasarme del otro lado ahora. Good job. Pensé, boludo. Oh, carajo.
pero no hay nadie esperando acá. Push banana. Y no los escucho tampoco. Yep. Pero mirá, me estaba esperando. Virtual, quédate en comp. Y me termina matando en las escaleras de garage. Ahí fue un fail de mi parte completamente. Y hizo bien la parte el otro player en no moverse, por eso yo no escuchaba. Así que ahora esta parte ya controlan banana, controlan la línea de garage. Y yo vuelvo a poner en base. Nice. Para evitar que salgan del alley de garage. Ahí donde ahí spotea uno. Víctor, sigue mirando. Tiro doble granada. Sí. Hitea la primera, pero la segunda no. Spoteo, le trato de disparar abajo de ese generador eléctrico, pero no tengo ni un hit marker. He's lit, Aldo. Y me termina matando. Fuck, this guy don't die. Otra vez vuelvo a perder esa línea. Banana. Todavía por suerte lo tenemos a Snarf holdeando en casa esquina. Yo vuelvo a poner en deployment ahora para volver a jugar la misma línea. Ahí pueden ver cómo está seteado el equipo atacante. Tienen uno en garage, solamente uno en alley y uno fuera de banana. Snarf mató a banana y yo me voy a ganar la línea del bondi para defender y evitar que crucen. Chequeo, no haya nadie en casa esquina. Oh fuck, he killed me. Ahí veo uno adentro de la casa. Y no se asomar otro. Mato al que se asoma. Mato al que está fuera de la casa. Alpha, good job. Doble kill. Me quiero mandar para matar al. Pero me mata un tercero. Así que se van a revivir todos en esa línea y van a empezar a atacar casa esquina. I'll spawn on me with engineer. Hurry up. That one. Sid pide que spawné con él con el ingeniero. Virtual, sigue jugando la mierda, ¿cierto? Ahí salgo de ingeniero con Sid, pero. Tíralo a la mierda, tíralo a la mierda. Yo entendí que le rompa toda la parte que se me coma, así él tiene mejor ángulo desde arriba del triple stack. Pero Sid me corrige y me dice que vuele toda la mierda. Corner House. Cantó dos, mato uno. El segundo lo revive, mato de vuelta al que lo vuelve a revivir y. ¡Pum! Lo remato con el RPG. Dos muertos. Trato de revivirlo así, había un tercero. Terminamos perdiendo ahí y nos terminan. Se terminan reviviendo todos. I smoke. Solamente uno con vida de nosotros para defender a Mekom. Tiramos humo. Estamos los cuatro ahora en el Mekom, por suerte. Nos siguen. Matando en el Mekom. Por suerte matamos a todos. Squad eliminated. I push right side. Termino de desactivar la MECOM. Y ahora hacemos el split, lo llama 2-2 split. Abierto lo acaban de matar, quiere decir que ya se están atacando. 3 por la parte de Arches, canta Virtual. Me voy a quedar mirando por acá en evitar el push por Ciali. Veo acá, me vuelan un par de granadas. Seguramente son set nades, pero son absolutamente fail. Una nade detrás de la otra. I'm fuck here. I'm back. He's pushing. No. Empiezo a presionar la parte de banana. La parte de afuera de banana. Viene el cubo. Virtual canta cubo. Y tiro granada. Me mato. Y ahí me tiro un hit marker. Me pongo a mirar, veo un medpack en el piso, le disparo al medpack y me tomó la kill. Oh, y el squad eliminated, así que atacamos todo bien agresivo en la parte defensiva para evitar que salgan ahora del deployment. Acá vamos a esperar a ver qué es lo que hace el otro equipo, por dónde decide atacar. Oh fuck, they will pick now. We're so fucked. They're racing. Do not. Oh, Snarf. Oh fuck. Right side. I think that's full. Lo matan a Snarf y a Sid. Empezamos a rotar para atrás, como pueden ver. Cantamos que Virtual juegue banana para mirar el cruce cuando quieren ganar casi esquina. Hoy se me dan un triple stack. Lo matan a Virtual. One going triple. Virtual está muerto. Mato uno que estaba triple stack. Mato otro que estaba en el con. Son dos muertos.
Virtual Gun Squad. The guy who killed me was using a shotgun. Y empezamos a presionar de vuelta para evitar que salgan por estas puertas que son los únicos dos lados que tienen. Pero como pueden ver, yo ya llegué muy tarde. Hice lo que llaman un overpush. Estaba muy a destiempo. Para evitar que salga. Yo canto 3 por lo menos por mi cuerpo. Y por alguna razón están jugando 3 contra 4 ahora ellos. Con 2 tickets le quedan nada más. La verdad, las posibilidades para que terminen nice activando esta mecon son casi nulas. Okay. De ahí están todos en esa parte en searches, así que los vamos a poner, empezar a presionar. Vamos. Por suerte matamos. Y los paramos de vuelta en la primera mecon. Así que después de 2 rondas de atacantes son 0 puntos para NG. Acá estamos en la cuarta y última ronda del mapa Bazaar. Como pueden ver, empezamos a atacar, ya estamos 12 MCOMs arriba. Este mapa lo tenemos adentro, ya lo ganamos por suerte. Por más que no activemos ninguna MCOM, vamos a terminar con 12 MCOMs a 0. Ahí ven cómo atacamos directamente agresivo a la MCOM. Matamos a uno. Nos terminan matando afuera de la MCOM. Down. Yo quería matar ahí por un agujerito que hay al costado de la madera, pero me termina matando. Mato otro en la MCOM. Pero nos matan a Snarf y a Virtual. Trato de esconderme porque soy el último con vida, me tengo que quedar con vida, pero ya es imposible acá, me terminan liquidando. Era uno solo. Tenemos que resetear ahora. El primer push agresivo no sirvió, no funcionó. Smoke. Ahí vamos a empezar a jugar más tradicional con humos. A ganarnos casa esquina y a ganarnos triple stack. Ya perdimos 5 tickets. Y ahí es cuando empezamos a presionar directo en casa esquina con humos. Les recomiendo mucho que usen el humo en este mapa. Le viene muy bien para evitar que los vean los defensores. Ahí me mataron desde el deployment. Somos 3 muertos, pero Virtual por suerte se acaba de ganar triple stack. Y nos empezamos a pensar de que tenemos que holdear triple stack. Esa es la estrategia, el plan ahora. Salgo con kit de recon para defender triple stack ahora y para ver dónde están seteados todos los demás. Matamos a uno. Virtual salta y lo matan. Lo revina Virtual. Y no sé por qué yo salto ahí abajo. Completamente fail de mi parte. Pero que son cosas que pasan. Malas decisiones que uno toma en ese tipo de momentos. Pero qué sé yo. Bueno. Ya está. Estamos muriendo demasiado ahí en triple stack. Tenemos que jugar más tranquilos. Creo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Quedan 9 tickets todavía. Así que todavía se puede hacer esto, podemos ganar la con 9 tickets. Ahí hité uno en cables, pero no lo puedo terminar de rematar. Y ahí me empiezan a disparar desde la MCOM. Para que yo me voy arriba rompiendo este bordecito. Vamos no. Para tratar de matar al que está en el head glitch de las escaleras de la MCOM. Cuidado que se asoma uno. Lo hiteo pero no lo mato. Bueno, me paré. Nice. Esperando que se asome de vuelta, lo vuelvo a hitear pero no lo mato. Can we push MCOM, the three of us? Uno más. There's one deployment. Tiene uno MCOM, uno en el cable afuera de Searchis y uno en casa esquina. Hiteo casa esquina para tener entretenido, me matan con RPG. Son 2 ahí ahora. Pero los 2 que están en la parte de la MCOM están muertos, o sea que sí, controlamos completamente esa línea.
Snarf se vuelve para holdear el edificio de triple stack. Sí, cuidado tu con el house, they're pushing and come. Y el único push que puede hacer ahora el otro team es desde... Market. Desde corner house. Me mata uno, estaba subiendo con la escopeta. He's down, one more. Lo mata Snarf también. Two guys. Fuck. They have shotgun, I got one. Captain Shotgun. One more. Yo les ponía en sí que están en escalera en la MECOM. Voy a tirar una granada a la MECOM por si se van a desactivar. Cosa de si quieren atacar rápido para desactivar la MECOM, se van a comer las granadas. Where? Ya los tenemos trabados al team enemigo ahí en triple stack. No. Slit. Por suerte le ganamos. Y ahora vamos a empezar a jugar la línea de Golden. Ya van a ir de Snarf conmigo. No. Y se va a ir Seed con Virtual por Mega Left. ¿Te reseteo, Seed? I jumped though. I need a med pack here in corner house, please. Vamos a empezar a jugar. Seed, vení. Para adelante. Seed, vení, boludo. You're so impatient, Aldo. Necesito que me resetees también. Solamente el otro play está en papeles. Pero perdimos y me matan a mí también tratando de llegar al cabin. Ok, no problem. Vamos a respawnear de vuelta. Got one. Got one here. En deployment. From behind. Red Bull. Virtual y Seed están tratando de ganarse la línea de Bondi, la línea de Mega Left. Entre. Let's push straight to Golden, entre garage. One here, sí. Y ahí spoteamos. No. Hay uno spoteado en el medio. Lo que hace es algo muy interesante. Le hago rebotar las granadas. Y el enemigo ni siquiera me ve. Me piqué y me mata, pero muere con la granada. No, Virtual. Ahí lo mata Snarf. Virtual hold entonces. Pero no veo desde dónde. Está el Emcom. Ah, ya está. Get the red. Snarf canta desde adentro de la Emcom. Revivo Snarf. One inside Emcom. And one mega left. Me voy a la. A la derecha. A la línea de Bondi, pero me termino matando a mí. Snarf es el único con vida. Lo tenía reviviendo. Tienen uno en garage. Lo llaman garage Ali. Que es el que más. Intranquilo me tiene. Fuck it, let's go to the Emcom. Todavía escucho gente por ahí. Bueno, me parece. Ale. Enemy squad, por suerte. Left side. Ahí me pongo en el med para cubrir la línea de Bondi. Acabo de spotear uno para que va a rotar para la línea del medio. One is going upper middle. Y había un med para el costado, y había uno esperando, por suerte le termino matando al que estaba haciendo head glitch en la parte de papeles. One of my corps, guys. Push in front of you. He killed me. Acaba de morir ahí en la MECOM. Maté otro más que estaba pushando para la MECOM. Pero no va a ser suficiente, el otro team va a desactivar. Y nos va a matar a todos en la parte de la MECOM. Me estoy quedando con vida. Por suerte mato un player que estaba saliendo, que seguramente fue el que desactivó. Seed pierde el uno contra uno del lado de la MECOM. Y me pongo a cubrir la parte que es la izquierda, evitar que salga por esa puerta, que nos tanquee. Pero ya el otro team acaba de ganar muy bien la parte de Golden. Y se nos complica muchísimo nosotros atacar. Si ellos controlan Golden, pues nos pueden flanquear constantemente. Y ahora la única opción que nos queda es ganar Snarf Golden y atacar a la MECOM. Virtual es poner conmigo. Yo empiezo a trabajar para pushar la parte de Bondi. Mato uno de los pushea en Bondi. Y hay otro más ahí en los escombros. Lo mata Virtual. Y ahora voy a empezar a hacer un truco que muy poca gente lo sabe, que es flanquear alrededor. Para ganarme Upper Emcom. Como van a ver acá, quedan 4, 3, 2, 1 segundo y con lo justo me pongo en este spot para evitar que se gane y se gane el Upper Emcom. Pero se ve que alguien me vio ahí y me matan. Y la verdad que nunca lo llegué a ver a ese player que me mató. Somos dos muertos.
Está solamente Sid con vida ahora. Alfa. Y se pone súper complicado. Se pone súper complicado desactivar la mecom esta. Salí con el RPG para ver si podía matar que estaba desactivando la mecom, pero sin ningún tipo de éxito. Solamente fue un fail RPG ese. Again, with me, Snarf. Toma hit marker adentro de la mecom. Empiezo a cubrir el RPG. Nos quedan 6 tickets. El Snarf está pushando con Sid para la mecom. Tenemos que jugar bastante despacio, bastante tranquilo. Matamos a uno en Golden. Matamos al otro. Yo maté a uno en papeles, son 3 muertos y empezamos a atacar para la mecom. Virtual decide atacar y nos mata el cuarto. Ahora el cuarto player me va a matar a mí, que sé que estaba en Bondi, lamentablemente. Para. Pero bueno, el... Ya sé. Nos quedamos todavía 3 con vida. La mecom está activada. Virtual me pide exponer con él. Pero nos hacen wipe ahí en Golden. Y somos 2 contra 4, 3 contra 4. Nos van a terminar matando a todos, lamentablemente. Igualmente fue una excelente ronda. Terminamos ganando 3 semicoms a 0 en el mapa Gran Bazar. Y ahora nos toca ir al segundo mapa, Back to Karkat.